La ciudad había sido tomada por los insurrectos 3 meses antes, convirtiéndose en el primer territorio libre de la isla con un gobierno revolucionario. Ante el empuje de las fuerzas comandadas por el conde Balmaceda, la decisión fue irrevocable. Una nube de palomas cubrió el cielo en vuelo sin retorno. Todo quedó convertido en cenizas. La población partió a la manigua. Solo las ruinas humeantes de Bayamo encuentran las tropas españolas aquel 12 de enero de 1869. Dada la imposibilidad de los insurgentes de defender por más tiempo la villa, hacia la que avanzaban varias columnas enemigas, los bayameses deciden incendiarla antes de entregarla nuevamente al yugo colonial. Su resolución pasó a la historia como un símbolo de rebeldía, y desde entonces los bayameses recuerdan cuando su espíritu libertario prefirió perder sus propiedades y no la dignidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.